Size Cool Size. Espero que muy bien, bienvenidos un día más a este mi canal. Me he cortado el pelo, de verdad, me rayé el otro día y dije, me lo corto. Y las gafas son del Express, pero me las voy a quitar porque veo la vida como muy en rosa. En fin, hoy os traigo un vídeo que habréis visto en el título, que es de la Super Pop. Si no sabéis lo que es la Super Pop, es una revista. No sé si existe ahora, creo que sí porque me he quedado loca porque he visto que tiene web y todo. Así que supongo que la seguirán fabricando. Pero la Super Pop era una revista, marcó mi adolescencia. Estaba la Super Pop y la Bravo, y luego hicieron la Loca. Pero yo la Loca no me la compraba, era más de Super Pop. Super Pop. No sé si en tu país se fabricaba, pero aquí en España era muy top. Y había lo típico, ¿no? Cotilleos, apartado de pósters, horóscopos, conjuros. En plan, conjuro para aprobar los exámenes. Luego te llegaban las notas y te cagabas en el puto conjuro. Conjuro para enamorar al chico que te gusta. Conjuros de todo tipo. Y también estaba el apartado de tests. Y los tests eran la hostia, ¿vale? Y yo hoy pensándolo he dicho, la Super Pop, ¿sabes? Me acuerdo de esos test, no sé qué, no sé cuántos. He dicho, ¿qué coño? Digo, voy a hacer un test de la Super Pop. Así que he dicho, no se hable más. Y me salen noticias, chicos, tests, celebrities, moda y belleza, horóscopo, tú votas y lo más pop, tú votas. ¿Qué es esto? ¿Crees que Taylor Swift tendrá ahora suerte en el amor? Sí, con Joe le irá bien. No, acabarán cortando. En fin, que yo venía aquí a los tests y voy a hacer un test. El primer test que me parece es ¿qué vas a vivir este verano? Responde con sinceridad y descubre todo lo que te pasará este verano. Amor, aventuras, movidas con los colegas, fiestas, entérate de todo ya. Fijo que te espera un verano alucinante y muy difícil de olvidar. ¿Estás preparado? Pues lánzate y contesta, va a ser lo más. Me ha convencido, voy a hacer ese test. Primera pregunta, de estos tres planes, ¿cuál va más contigo? No lo pienses más y responde. A, prefiero bucear a saco. ¡A saco, Paco! Prefiero bucear a saco, ya sea en la playa o en la piscina. B, me gustaría ir a la playuki para tostarme al sol. No me lo estoy inventando, estas palabras están aquí, playuki. O C, me quedo con ir a la piscina en plan relax. Pues mira, yo voy a darle a la A, prefiero bucear a saco, ya sea en la playa o en la piscina. Me apetece. 2, en veranito no puedes vivir sin... A, mi bikini, me paso el día en la playa o a la pisti, así que es imprescindible. B, sin mis colegas, con ellos monto mis planazos. O C, sin mis libros y películas, es lo que tiene aburrirse. Pues la verdad es que sin mis colegas, con ellos monto mil planazos. 3, ha llegado el momento de lanzarse al agua, ¿cómo lo haces? Pregunta interesante, ¿eh? A, de cabeza. B, de bomba, con mis colegas. O C, me cuesta tanto que acaban tirándome mis amigos. Pues yo la verdad es que la primera vez que me meto bajo por las escaleras, o me voy arrastrando, ¿no? Como que me siento un poco, voy empezando a meter las piernas, luego el cuerpo y demás. Pero bueno, voy a decir de bomba, con mis colegas. 4. Los helados son el mejor invento del verano. Nos encantan. Y es difícil decidirse, pero tienes que elegir. Vale, elegiré. A, de mil sabores. B, un helado de hielo. O C, un cucurucho de los clásicos. C, un cucurucho de los clásicos. Aunque la verdad es que creo que mi helado favorito es el almendrado. Oh, me encanta. 5. ¿Cuál es tu táctica infalible para ligar? ¡No te cortes! A. Me quedo sola para que se me acerque. ¿Vale? Venid a mí. No soy una tía fácil. B. Mis colegas son mis aliados a la hora de ligar. O C. Siempre me ayuda mi mejor amiga. Pues yo es que hace ya años que no ligo. Porque tengo a mi Pablito. Pero si tengo que elegir, me quedo sola para que se me acerquen, ¿vale? Porque yo paso de ir detrás de los tíos. 6. ¿Qué modelito te gusta más para el veranito? A. Algo fresquito, pantalones cortitos y camisetas de tirantes. B. Un vestido playero es lo más. O C. Una faldita y tacolazos para dejar a todos los cañones cao. Es que me quedo loca con estos test, de verdad. Es increíble porque si están en la web es porque la gente los consume, ¿eh? Así que algo fresquito, pantalones cortitos y camisetas de tirantes. 7. Y la última, ¿eh? A la hora de meterte en el agua, ¿cuál es para ti la temperatura ideal? Esta pregunta se merecía estar en el último paso del test. A. Bien fresquita para despertarme de golpe. B. Ni fría ni caliente, la prefiero templada. C. Muy calentita o no me tiro. Pues la verdad es que bien fresquita para despertarme de golpe, porque a mí la sensación esa de estar así como templada o calentorra me da un poco de asco, como si todo el mundo a mi alrededor se estuviese meando, así que no me gusta. Vamos a darle al resultado.
Resultado, amor único. Ya se sabe, el verano es la mejor época para ligar y también para vivir historias de amor únicas. Y tú, este verano vas a ser toda una afortunada. Tu manera de ser dejará descolocado a más de uno y muchos te lanzarán la caña. Tendrás que elegir y vivirás un amor de los que no se olvidan. El agua, el sol, todo será perfecto cuando os deis vuestro primer beso. Además, tus mejores amigas te apoyarán en todo este veranito. Sin duda va a ser uno de los veranos de tu vida. Cuando lo cuentes ni se lo creerán. ¡Oh, my God! Ya sabéis, chicos, mi verano va a ser la hostia, ¿vale? Lo más gracioso que te pone repetir test, en plan de, mira, es que no me gusta el resultado que me ha salido, voy a repetirlo, a ver si me sale otra cosa. Y iba a terminar aquí el vídeo, pero necesito leer mi horóscopo. Sagitario, estará a tope simpático, aprovecha para acercarte a él y ser simpática. Puede ser el primer paso para que tengáis algo genial. Mira, me he querido siempre grabar estornudando para ponerlo a cámara lenta y nunca lo he conseguido. Así que por favor, vídeo a cámara lenta de cómo estornudo porque nunca me he visto. Perfecto. Y bien, os voy a dejar ya en este vídeo, que ha sido un poco recordar mi adolescencia. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestras revistas de adolescencia o si leíais la Super Pop. Y así me río yo en mi casa leyendo todos los comentarios, que los leo todos. Y aprovecho para dar las gracias a todos por este último vídeo que he subido. Que después de subir el vídeo ese mismo día llegué a los 3.000 suscriptores y estoy súper feliz, súper contenta de teneros aquí muy cerquita. Así que ¡mua, mua, mua, mua! Muchos besos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Chao.